Bueno, hemos terminado con el PowerPoint, donde les vamos a ir ¿no? Que les vamos a hacer. Hola, hola, caracola. Eh, eh. Dice sí, hola, atenderme. Hay otras maneras. Bueno, Microsoft. ¿Quién es el dueño de Microsoft? No. Persona. Bill Gates, ¿no sabe quién es Bill Gates? Ah, este uno, uno Ajá. ¿Cómo se hizo rico? Pues cogió un sistema operativo que estaba usando otro, lo hizo otro, él lo vio y dice, Ay, qué bonito, me interesa. Se lo compró por nada, por una porquería, imagino por 300 euros, y se lo vendió a otro por millones. Y así, son millonarios, ¿vale? Que yo sé mucho, que soy muy rico, sí, sí, pero... Negocio. Esta es la empresa de software, era la empresa de software más grande del mundo hasta que llegó Google, ¿vale? Porque Google con el buscador tiene más... Pero esta de software tiene más, tiene Windows, tiene Office, tiene un montón de programas, de bases de datos, de servidores. De... ¿Cuál es el competidor? Que lo veremos. Linux, que es gratis, porque la gente usa más Microsoft Windows que Linux. ¿eh? Si el otro es gratis, Imagina que hubiera cosas que cuestan dinero y cosas que son gratis. ¿Cuál usaría ustedes? Es gratis, ¿no? Pues aquí no. Depende de qué. Depende del tipo de Hombre Los dos funcionan y te llevan al mismo sitio. Incluso uno falla menos que el otro. Uno falla menos que el otro. el mismo, funciona igual bueno pues este creo el office que también se copió de, de Macintosh y el office tiene ya hemos visto el Word hemos visto el PowerPoint que está muy bonito todo esto está muy bonito te hace libros ya podéis hacer presentaciones y haceros millonarios vendiendo un producto si lo presentáis bien y ahora mover el Excel ya que estoy, os digo lo que viene después, pero ya después de Navidad por lo menos. Con el S, ¿no? vamos a tira hasta que no aprendáis a hacer fórmulas. Sí, que es una base de datos. Y luego ya nos meteremos a ver el OpenOffice, pero este es muy poquito, porque este ya lo sabemos todo. El OpenOffice es una versión gratis de esto y como ya lo sabemos todo, vamos a tardar muy poquito y luego nos a mete a configurar. Ahí está la programa, formatear, desformatear, instalar, desinstalar, no sé qué. Que eso De febrero al final estaremos, nos hincharemos de formatear ordenadores. Bueno, ahora toca esto. Por lo menos esta Navidad. El Excel es un ajo de cálculo. ¿Para qué sirve un ajo de cálculo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué claro. hace las cuentas? Lo que pasa es que aquí ya hay que empezar a pensar, porque hay que hacer fórmulas. Hoy, hoy, los próximos días vamos a ver cómo hace tabla. La única diferencia que tiene con el Word, la barra es muy parecida, es que la hoja está configurada en forma de tabla. Y a cada uno de estos cuadritos, ¿cómo se le llama? En andaluz, cerda, cerda. ¿Vale? Dice cerda. Ah, celda. Celda, ¿no? Qué bonito. Pues yo digo cerda y punto Esto es una cerda ¿Vale? Y a la cerda se la reconoce por la posición que ocupan. Esta por ejemplo sería la cerda C2 Y esta sería la 1 Y esta la D4 Y así ¿Vale? Primero la letra y luego el número y por ahora solo tenemos que saber esto. Lo vamos a aprender a meter datos y a ponerlo bonito. Cuando empecemos con las fórmulas, pues ya... Vamos, la fórmula para mí son muy fáciles, ahora ya veréis ustedes. Como gustan, pero con las fórmulas se puede hacer de todo. Esto es lo que usan los bancos para saber los números que le van a salir, las cuentas de los bancos. Hice una estadística, hace un par de años leí que casi la mitad de la hojas de cálculo de los bancos estaban mal las fórmulas. O sea, que como para fiarse de los bancos. Yo lo he leído y lo digo. Yo no tengo ningún problema que vengan los de los bancos y me digan que no. Más que nada porque no saben mucho de matemáticas. Son economistas, pero bueno. Es lo que hay. Los bancos eh, llevan hoja de cálculo. ¿Qué más llevado de cálculo? Todas las empresas, las facturas, los arbaranes, los recibos, ¿qué más? Las nóminas, todo lo que tú quieras está en forma de tabla. Mete los datos, te hace las cuentas, que es lo bueno que tiene. Imaginaros que ustedes tuvierais 100 empleados y tuvieran que calcular los datos de los 100 empleados. ¿Cuánto tardas tú? Tres años. La hoja de cálculo te la hace todo solo. Cuando empecemos con la fórmula lo vais a flipar. Porque te lo hace todo solo. ¿Eh? Excel presentado.